Bienvenido, bienvenida a la Conexión Global de Telesur. Soy Janet Pérez Moya y estos nuestros titulares. Vamos a ver. Continúan los bombardeos israelíes contra las localidades de Khan Yunes y Rafah al sur de la Franja de Gaza en medio de los desplazamientos de civiles. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a China para participar en el Foro Internacional de la Franja y la Ruta, donde espera sostener una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desmiente y denuncia una manipulación mediática en torno a los acuerdos logrados en la mesa de diálogo entre el gobierno y las oposiciones. Comisión parlamentaria en Brasil presentó su informe final donde acusa al expresidente Jair Bolsonaro como autor intelectual de los ataques contra las instituciones del 8 de enero. Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2023-2024 llevará el nombre de Miguel Cabrera. Inició una nueva edición del Festival de Música Antigua Luminiscencia Barroca en México. Al menos 71 personas murieron en las últimas horas, decenas resultaron heridas por los bombardeos israelíes en Rafah y Khan Yunes en la Franja de Gaza. En la mañana de este martes, decenas de heridos graves fueron llevados a los colapsados hospitales en Gaza en momentos donde se teme por el desabastecimiento de combustible para los generadores indispensables para brindar atención médica. El último informe del Ministerio de Salud del territorio palestino asediado había reportado que al menos 2.808 palestinos murieron víctimas de los bombardeos israelíes, la mayoría de ellos niños o mujeres. En tanto, según cifras de Naciones Unidas, más de 1 millón de residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares ante la amenaza de un ataque israelí. En medio de este escenario, el primer ministro palestino Mohammad Zayed exigió el cese de lo que describió como la guerra de genocidio y limpieza étnica de Israel. Israel está atacando a civiles y el objetivo detrás de este bloqueo es la matanza y el desplazamiento masivo. Más de 2.808 personas murieron y más de 11.000 resultaron heridas. Son personas, cada una de las cuales tiene una historia y una vida, y son personas civilizadas con una historia y futuro. No son animales humanos, como se jactan los líderes de la ocupación. Pero nuestro pueblo no se rendirá. Zayed también hizo un llamado a la comunidad internacional para pedir su intervención con el fin de detener la agresión israelí. La comunidad internacional, principalmente la administración estadounidense, debe intervenir urgentemente para detener la agresión, brindar la protección a los civiles y sus hogares e impedir su desplazamiento. Las Naciones Unidas deben al menos proteger a sus empleados, ya que más de 30 empleados de la UNRWA fueron asesinados. Estados Unidos y sus aliados rechazaron una resolución propuesta por Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que solicitaba un alto al fuego humanitario e inmediato en la Franja de Gaza. La propuesta de resolución presentada el viernes por la delegación rusa y copatrocinada por 25 países buscaba poner fin a los bombardeos de Israel sobre la población palestina. Este lunes fue rechazada por los representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón. El texto solicitaba también el cese al fuego y pedía garantizar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, además de la evacuación y liberación de civiles. Tras el fracaso de la iniciativa, el representante ruso Vasily Nebenzia declaró que el Consejo de Seguridad, una vez más, se ha convertido en rehén de las aspiraciones de países occidentales. Hoy en día, el mundo entero esperaba, sin respirar, que el Consejo tomara medidas para poner fin al derramamiento de sangre, pero las delegaciones de los países occidentales una vez más han pisoteado estas expectativas. Pensamos que esta votación es una señal clara de quienes
están a favor de detener estos bombardeos indiscriminados y de proporcionar asistencia humanitaria, y quién está en contra de enviar este mensaje por razones puramente egoístas desde el punto de vista político. Por su parte, Riyad Mansour, representante palestino ante Naciones Unidas, denunció el permanente asedio israelí sobre los 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza. Durante 10 días han visto cómo Israel ha estado atacando a más de 2 millones de personas, de palestinos en la Franja de Gaza. Personas muertas, heridas, desplazadas, aterrorizadas. Israel no ha dejado de lado a una, ni siquiera una familia palestina en Gaza. Y nadie puede olvidar que estas son vidas humanas. Las vidas palestinas también importan. Y nadie puede imaginar que matar a más palestinos hará que los israelíes tengan más seguridad. Israel lleva 17 años asediando la Franja de Gaza. Ha lanzado ataques repetidos contra nuestro pueblo allí. ¿Esto ha contribuido a su seguridad? ¿Cómo pueden convencer a nadie de que matar más palestinos inocentes, niños, mujeres, hombres, mayores y jóvenes, cómo pueden pensar que esa es la respuesta? Además, el enviado palestino condenó la inacción del organismo multilateral ante la masacre de civiles inocentes en la Franja de Gaza. Les imploramos, por favor, oriéntense en el derecho internacional. No puede haber excepción ni excepcionalismos. No envíen la señal de que las vidas palestinas no importan. No se atrevan a decir de que Israel no es responsable de las bombas que está arrojando sobre sus cabezas. No justifiquen las matanzas. No culpabilicen a la víctima. Insisto, no lo hagan. Lo que está pasando en Gaza no es una operación militar. Es un ataque a gran escala contra nuestro pueblo. Es la masacre de civiles inocentes. La Organización de Naciones Unidas alertó este martes que los almacenes y supermercados en la Franja de Gaza tienen comida para abastecer a la población solo para 4 o 5 días más. De acuerdo a autoridades del Programa Mundial de Alimentos, actualmente están trabajando por llegar a un acuerdo para que la entrada de ayuda humanitaria pueda ingresar a Gaza. Además, la ONU señaló que el paso fronterizo de Rafah con Egipto se encuentra cerrado, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a la región. La alerta por parte de la ONU se da mientras continúa el asedio por parte del ejército israelí contra esos territorios. En un comunicado, la Secretaría General de la Liga de Estados Árabes y la Comisión de la Unión Africana piden el cese inmediato de las hostilidades en Gaza y un esfuerzo internacional concertado para proporcionar asistencia básica y ayuda humanitaria al pueblo palestino. El documento señala que ambas organizaciones expresan su profunda preocupación por la orden israelí de que más de 1 millón de palestinos abandonen sus hogares. Ampliamos información de último minuto y nos vamos hasta Barbados, donde la delegación venezolana acaba de llegar para participar en los diálogos con la oposición. Una delegación del gobierno viajó a Barbados justamente en esta jornada para participar en esos diálogos, tal como lo había anunciado el presidente Nicolás Maduro. La delegación que viaja a Barbados este martes tiene previsto reunirse con ese sector de la oposición en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que está a punto de iniciar así una nueva ronda de firma de documentos para garantizar lo que dijo será una fiesta electoral en las venideras elecciones a desarrollarse en el país. Aseguró que con este nuevo poder electoral están activadas todas las garantías electorales, legales y también tecnológicas, todo en el marco estricto de la ley, la Constitución y las decisiones de las instituciones venezolanas. Se busca avanzar, dijo el presidente, en un diálogo respetuoso. Refirió además que siempre ha llamado al diálogo por el bienestar y la paz del país. En ese sentido, el presidente Maduro destacó que desde el año 2014 ha promovido el diálogo
para el entendimiento entre los venezolanos, a pesar del ataque, de las guarimbas, del intento de genocidio y las maniobras que hicieron en compañía del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todo esto lo adelantaba el presidente Nicolás Maduro a través de la televisión nacional este lunes. Tendrá detalles más adelante a través de Telesur de todo lo que está sucediendo en torno al inicio de este diálogo entre el gobierno de Venezuela en esta delegación que ya ha llegado a Barbados y también las oposiciones del país. Nos vamos de inmediato con nuestro corresponsal en Damasco, Siria, Hisham Wanous. Estamos hablando de la situación en la Franja de Gaza y en territorios palestinos y con él ampliamos. Hisham, bienvenido. Sí, buenas tardes, Janet. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, las tropas de ocupación israelí intensificaron el día de hoy los bombardeos contra el sur de la Franja de Gaza en las ciudades de Jan Yunes y también Rafah, asimismo Deir al-Balah, al-Nusayrat, y también bombardearon el centro de la Franja de Gaza. Los bombardeos del día de hoy han causado la muerte de más de 80 personas y decenas de heridos, con el cual se incrementa la cifra de las bajas mortales que ha proporcionado hace unos minutos el Ministerio de Salud palestino, afirmando que hay más de 3.000 personas que han perdido la vida y hay más de 12.250 personas heridas, y lamentablemente más del 64% de estas personas son mujeres y niños. Hay que destacar que el día de hoy se han cometido varias masacres en la Franja de Gaza, incluido un ataque contra una escuela que albergaba desplazados palestinos en el centro de Gaza. Esta escuela también pertenece a la UNRWA, que es una organización filial de Naciones Unidas que opera en los territorios palestinos. Y este bombardeo contra esa escuela también causó la muerte de civiles en defensos y también hay decenas que están debajo de los escombros. Según afirman las autoridades palestinas, realmente hay más de 1.200 personas hasta el momento debajo de los escombros. 500 de ellas son niños. Continúa la búsqueda de personas sobrevivientes, pero no cuentan con las herramientas y los equipos necesarios para realizarlo, razón por la cual muchas de las personas que están debajo de los escombros pierden la vida. Y en este marco, las autoridades palestinas advirtieron que los cadáveres debajo de los escombros ya comenzaron a descomponerse y esto podría provocar una crisis ambiental y una crisis sanitaria en la Franja de Gaza. De hecho, que la situación sanitaria en la Franja de Gaza es crítica actualmente. Los hospitales ya no pueden recibir más heridos, no tienen espacio ni equipos médicos, ni herramientas, ni personal médico para realizarlo y advierten que esto constituye un grave peligro para la vida de los habitantes de Gaza que todavía están en vida bajo el asedio y bajo los bombardeos de la ocupación israelí en esta guerra que calificaron como una guerra de exterminio, una guerra de limpieza étnica y también un acto genocida. Hay que destacar realmente también que en respuesta a esta situación continúa la resistencia palestina con la operación Diluvio de Al-Aqsa y el día de hoy los combatientes de la resistencia han bombardeado con misiles y proyectiles de mortero varias colonias en el perímetro de la Franja de Gaza y también colonias en Tel Aviv y asimismo en Ashkelon, causando bajas mortales en filas de las tropas israelíes y sobre todo atacaron a las tropas que se movilizaron y rodean actualmente la Franja de Gaza en preparación para invasión terrestre a este enclave costero. Aunque sí, la resistencia advirtió que cualquier acción de esta naturaleza terminaría en una gran derrota para el enemigo israelí y también Irán advirtió que una invasión terrestre en la Franja de Gaza constituye una línea roja y que todo el bloque de la resistencia actuará para responder si Israel lleva a cabo semejante operación. De hecho, que la frontera norte de Palestina ocupada con el sur del Líbano se está calentando más y hay más enfrentamientos. El día de hoy, 4 de los combatientes de la Resistencia Nacional del Líbano perdieron la vida
en un ataque israelí y lo que conllevó a una respuesta por parte de la resistencia libanesa atacando a un blindado y también a posesiones de la ocupación israelí. Ya se llevan más de 15 posesiones israelíes en el norte de Palestina que fueron atacados por la resistencia libanesa en respuesta a los bombardeos israelíes contra el sur del Líbano. Hay que destacarte en paralelo que en Cisjordania también la ocupación israelí lleva a cabo una amplia operación o una amplia campaña de redadas y de detenciones. El día de hoy han detenido más de 70 personas, incluidos líderes o cabecillas en Hamas y también en la Yihad Islámica. Y asimismo intensificaron la actuación o el proceso de llevar a cabo sanciones o oprimir a los prisioneros palestinos dentro de las cárceles israelíes. Incluso hay más de 4.000 prisioneros palestinos en las cárceles actualmente de Israel que son de la Franja de Gaza y las autoridades israelíes pretenden utilizarlos para canjear a los 250 prisioneros actualmente en manos de la resistencia palestina. Por último, se espera la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el día de mañana a Tel Aviv para mantener reuniones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la situación. Y esto podría ayudar a abrir los corredores humanitarios cerrados y sobre todo el cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza, donde cientos de camiones de ayuda esperan entrar a la franja de Gaza que procedieron de diferentes partes del mundo. Asimismo, se espera también mañana una cumbre cuartipartita entre los presidentes de Estados Unidos, Jordania, Egipto, la Autoridad Nacional Palestina y también todo ello para impulsar un cese del fuego y abrir los corredores humanitarios y levantar el asedio y detener esta agresión israelí contra el pueblo palestino en defenso en la Franja de Gaza. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Janet. Muchísimas gracias, Hicham. Sumamos más detalles y nos vamos hasta el sur del Líbano a esta hora con Alejandro Kirk, nuestro enviado especial también desde allí. Tiene detalles de la situación que se vive en ese enclave. Alejandro, muy bienvenido. Buenas noches ya aquí, Janet. Estamos bastante tensos en esta área del sur del Líbano porque los cañoneos mutuos, los intercambios de fuego entre los combatientes de la resistencia y el ocupante de Palestina se han ido incrementando bastante rápidamente desde los últimos días, desde que llegamos aquí hace una semana. Hoy, aparte de los cuatro combatientes de Hezbollah que mencionó nuestro colega de Damasco, se informó de la muerte también de cuatro combatientes de Hamas que intentaron infiltrarse en el área ocupada en la zona fronteriza del Líbano con Israel. Efectivamente, esta mañana hubo un ataque de parte de Hezbollah en represalia a y destruyeron un blindado que estaba en Metulla, que es la ciudad, el asentamiento israelí que prácticamente introducido aquí en el territorio del Líbano y que pudimos nosotros grabar precisamente el humo, la destrucción de este blindado israelí. Este aumento de la tensión está muy relacionado con lo que está ocurriendo en Gaza. Ya tanto las fuerzas de la resistencia libanesa como ahí acabamos de escuchar otro impacto artillero aquí cerca de acá. La resistencia libanesa e Irán han ido endureciendo sus posiciones en el sentido de que no basta con que no haya una intervención terrestre, sino que debe cesar la masacre, el exterminio que está ocurriendo sobre el pueblo palestino de Gaza, que como dijo el compañero, tiene la intención de exterminar a los que están y empujar al resto de la población al exilio para vaciar el territorio, lo que se llama una limpieza étnica que no está siendo reporteada, que no está siendo informada por los medios occidentales, aunque debemos decir que esa brecha también se ha ido abriendo
lo menos hay medios occidentales como la BBC que ya está reconociendo la intensidad de esta crisis humanitaria, esta crisis tremenda que se vive allí, y contradiciendo abiertamente las posiciones de los representantes de Israel, que al parecer no consideran humanos a los palestinos y por tanto no sería humanitaria la crisis, sino un problema de otro tipo. Es bueno señalar también, Janet, que las peleas que hay dentro de Israel, hay 250 rehenes que los combatientes de la resistencia palestina quieren intercambiar por los casi 6.000 prisioneros secuestrados por Israel en las cárceles. Muchos de ellos jamás han tenido un juicio, no se les permiten visitas. Y ese hecho no parece ser un disuasivo para el régimen de Israel, que continúa lanzando miles de bombas en lugares que no tienen protección. Entonces ya están muriendo, según los medios sociales israelíes, ya están muriendo algunos de los rehenes que están en territorio palestino, no porque los estén matando, sino por las bombas israelíes, miles de toneladas de bombas que se están lanzando sobre sus familias. Eso ha provocado dentro de la Palestina ocupada las protestas de los familiares y peleas con otros colonos israelíes que están ocupados, preocupados únicamente de salvarse. Al régimen no parecen importarle estos rehenes. Esta reunión que tú mencionaste, esta cumbre que se va a realizar, esta cumbre que se va a realizar también solo se realiza con una parte de la resistencia palestina, que es la que gobierna la autoridad palestina de la margen occidental del río Jordán, que es la Organización de Liberación Palestina, que está en entredicho en toda esta situación, en parte porque la resistencia principal que se realiza está en manos de las organizaciones armadas, que es lo que respaldan también acá los de la resistencia libanesa. Existe el convencimiento ya de que los acuerdos de Oslo, por los cuales la autoridad nacional, se estableció la Autoridad Nacional Palestina, reconoció la existencia del Estado de Israel y renunció a la lucha armada, ha sido un fracaso absoluto, y que la única salida a esta crisis en el mediano plazo es un Estado único y no la existencia de dos Estados, como proclama la ONU, puesto que los últimos 30 años desde los acuerdos de Oslo han sido únicamente para fortalecer la represión, para diezmar aún más a la población palestina, aumentar el robo de territorios y fortalecer, por tanto, la existencia de la ocupación. Como digo, repito, la tensión está creciendo en esta zona y vamos a tener probablemente noticias en los próximos días, Janet. Así es, Kir, de esos próximos días quiero hablar con nuestro invitado. Está ya con nosotros el profesor Ramón Pedregal. Te despedimos, compañero, muy atentos a la información que nos brindas desde el sur del Líbano. El profesor Pedregal es un profesor jubilado, escritor en solidaridad con Palestina, con amplio conocimiento del tema. Es un gusto saludarle, qué bueno que nos acompaña. Ramón, un abrazo para usted. El gusto es mío. Muchas gracias por la atención que ustedes prestan al pueblo de Palestina. Revisando información sobre el tema, revisando artículos, consultando en fuentes especializadas, encontraba, profesor, un artículo suyo, una columna, era de enero del año 2020, y el título llama poderosamente la atención justo en este momento que estamos viviendo después de lo que ha pasado en la sede de Naciones Unidas. Decía su artículo, así titulaba: el nuevo genocidio del Holocausto, la Corte Penal Internacional y la resistencia de Palestina. El Holocausto como un nuevo negocio, profesor, me gustaría que habláramos de eso cuando hemos visto a potencias de Occidente, incluyendo a Europa en ese término Occidente, se oponen a que haya una salida negociada al conflicto que se está viviendo en este momento y su escalada. El sionismo siempre ha tenido el Holocausto como una fuente de negocio. Hay un libro que recomiendo vivamente a todos los escuchantes, que es del profesor Finkelstein, que se titula, creo, el negocio del Holocausto, donde explica precisamente qué es lo que han estado haciendo durante todos estos años
para enriquecerse a costa de otros y de un asunto histórico que precisamente ellos, los sionazis, mantuvieron vivo porque les interesaba también. A partir de aquí podemos ver cómo las potencias occidentales, el imperialismo de Estados Unidos y de Europa han vivido siempre históricamente del Oriente Medio, pero en cuestión de negocios después de la Segunda Guerra Mundial, hay un dato que funciona en cualquier documentación que se consulte: más del 30% del armamento que produce Estados Unidos, más del 30% lo emplea en Oriente Medio, en la región, y eso debería hacer pensar que efectivamente no solamente hay petróleo y gas en la región, sino que en vista de que no pueden ocuparla o no pueden impedir que sean independientes algunos de sus países, bueno, pues buscan la manera de obtener beneficios a costa de la vida de los habitantes, de los seres humanos que están en principio en Palestina, y luego podríamos decir a todos los árabes que conviven en la región. Ramón, sobre este tema informaban nuestros corresponsales desde Damasco, también desde el sur del Líbano, que las reservas en la Franja de Gaza apenas durarán para 4 jornadas, así también están dando a conocer instituciones, organismos internacionales. Vivimos entonces momentos decisivos y me gustaría que nos ayudara a entender cuán importante es para la historia del mundo y la historia que se escribe ahora las siguientes horas en Palestina. Es una verdadera tragedia humanitaria. Ya se anunció hace unos cuantos años desde la ONU que si no se cambiaba la situación de Gaza, sería aquello un cementerio sin más. Y estamos, ya han pasado años, y ahora estamos todavía en una situación mucho más crítica, ¿no? Lo que habría que preguntarse es qué es lo que discurre por la cabeza de los dirigentes de algunos países que, pudiendo intervenir e impedir este holocausto de los palestinos, no hacen nada o no manifiestan seriamente intención de hacer nada. Todos son negociaciones, todos son visitas de un lado a otro, pero no se ven resultados, no hay resultados a la vista de los pueblos. Y yo diría, es fundamental, están muriendo miles de personas y hay amenazadas 2.300.000 personas a morir de hambre, de sed, sin medicamentos. Me parece que ayer en el artículo que hice recordaba a esas películas, esas fotografías, esos documentales de los campos de exterminio nazi, donde veíamos montañas de cuerpos de seres humanos esqueléticos que habían muerto por eso mismo, ¿no? Y parece ser que no ha sido suficiente. Parece ser que los sucesores de los nazis, de Hitler, tomaron nota de lo que tenían que hacer en Palestina y están dispuestos a hacerlo. Si tienen reservas para 4 días, que ya me extraña, 4 días no son nada, no son absolutamente nada, más cuando se vive bajo un bombardeo satánico y sin ninguna posibilidad de refugiarse en ningún sitio. Esta mañana han bombardeado escuelas donde había niños. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede quedarse
mirando este espectáculo terrible sin sentir nada por dentro. En la manifestación que hubo en Madrid el otro día, la censura sionista hizo que no se supiese exactamente por los medios que domina cuántas personas habían ido. Bueno, pues yo asistí a ella y hablando con unos y con otros y tomando notas de cuánta gente podía haber por kilómetro, por metros, por los metros que tienen las calles y demás, hablábamos de 100.000 personas. Hay por lo menos 100.000 personas en Madrid que se sienten dolidas con lo que está sucediendo, pero supongo que en todo el mundo hay cientos de miles, millones de personas que no soportan este espectáculo terrible, sabiendo que hay una potencia ocupante, colonial, que quiere hacer que el mundo vuelva al siglo XVIII, XIX, y en el caso de Gaza, con un bloqueo feudal totalmente. Es atroz. Sí, dígame. Y si sumamos además, profesor, una noticia que desde la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos ayer se daba a conocer, Janet Yellen, su representante, aseguraba que Washington tiene que conseguir fondos tanto para Israel como para Ucrania y además decía es una prioridad de gobierno, exhortaba a la Cámara de Representantes a reunirse cuanto antes para destinar esos presupuestos. No hay intenciones entonces, si no se ven claras, de que se acabe esta escalada del conflicto. No, porque hay un elemento de base en todo esto, y es que el imperialismo está en crisis y el monstruo, cuando está en crisis, va a hacer lo posible y lo imposible porque los demás salgan perjudicados y él se pueda seguir manteniendo como elemento dominante en este mundo. Y de ahí que teniendo una crisis tan inmensa como tiene, esté dispuesto a tirar de la máquina para hacer billetes y volverlos a poner en manos de toda esta gente que vive de la guerra. Es muy terrible, pero es que el problema del imperialismo, el problema de este occidente, que además ya para mayor burla se llama democrático, el problema que tiene es que quiere seguir viviendo del resto del mundo. Y no puede ser que el 80% del mundo esté alimentando al 20% y además se quede sin nada. Algo va a ocurrir, seguramente muy terrible, pero los pueblos tienen que aprender que hay que defenderse, que desde la ONU, desde cualquier organismo internacional, los pueblos tienen el derecho de autodefensa y no puede dejarse pasar una situación así sin más, viendo morir a los nuestros, a gente como nosotros, a personas que son trabajadoras, que llevan 75 años, Dios mío, 75 años, esperando una solución que no llega porque la ONU, comandada primero por Inglaterra, luego por Estados Unidos, impide que en Oriente Medio, en toda la región, haya paz. Habrá que hacer algo. No, yo no soy capaz de vislumbrar nada. Pero hay un asunto, por ejemplo, que se ha dicho poco. El Consejo de Cooperación del Golfo, el G77, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y China han pedido en la ONU la suspensión de Israel hasta que cumpla con los compromisos. O sea, que devuelva los territorios ocupados, que devuelva Jerusalén como capital de Palestina, que indemnice a los palestinos expulsados, que permita el retorno de los expulsados y que cumpla todas las resoluciones de la ONU, que no ha cumplido ninguna. Bueno, ahí hay una esperanza, ahí hay una propuesta de solución. Lo que han hecho el pueblo palestino no es ni más ni menos
que empezar a defenderse. Nos gustará más o menos la manera en que se ha hecho, pero hay algo que está en la base de todo esto, y es que el pueblo palestino lleva 75 años siendo burlado. Un reclamo histórico al que se está asistiendo en este momento, entonces, profesor. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por compartir con esta conexión global de Telesur y con toda nuestra teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Un abrazo. Viva Palestina. Vamos a establecer una pausa en esta emisión. Al regreso le informamos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a China para participar en el Foro Internacional de la Franja y la Ruta, donde espera sostener una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping. Ya volvemos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó a China para participar en el tercer foro de la Franja y la Ruta. Se prevé que Putin mantenga reuniones con su par chino Xi Jinping y otros líderes regionales. En Moscú, nuestro compañero Aliek Yasinski con los detalles. Aliek. Queridos amigos, saludos desde la capital rusa, ya absolutamente otoñal con la lluvia, pero no importa. Importa que es que hoy en la China se inaugura el tercer foro de la Franja y la Ruta. Es un importantísimo evento internacional. Están presentes representantes de más de 130 países y 30 organizaciones internacionales. Este evento es una estrategia global totalmente independiente de los tradicionales centros del poder mundial del Occidente y es un producto de los nuevos tiempos del siglo XXI, que está entrando en una era multipolar. Dentro de las proyecciones del foro está el perfeccionamiento y la construcción de nuevas vías de comercio, es decir, nuevas vías de desarrollo humano, nuevas vías de transporte y sobre todo la vinculación más directa de más de 60 países, sin intermediarios. El epicentro de este nuevo desarrollo es el continente asiático, el más poblado y que está ahora en la etapa del desarrollo más activo. Rusia obviamente es importante parte de este proyecto, ya que la parte mayor del territorio ruso se ubica en el territorio asiático y las principales riquezas de Rusia también están en el oriente, en Siberia y alrededor. El presidente ruso Vladimir Putin ya arribó a Pekín y aparte de su participación en el encuentro se esperan sus reuniones con su homólogo chino Xi Jinping y otros líderes regionales que también están llegando. Desde Moscú para Telesur, Aliek Yasinski. Muchísimas gracias. En la primera jornada de este foro, el presidente chino Xi Jinping realizó una ronda de reuniones bilaterales con líderes de Asia, África, América, Europa y Oceanía. El mandatario se reunió durante la jornada de este martes con los mandatarios de Papúa y Nueva Guinea, Kazajistán, Hungría, Etiopía y Chile. Sí expresó su satisfacción de recibir a su viejo amigo Kasym Jomart Tokayev, el presidente de Kazajistán. Una relación que él cataloga como sólida, estable y vibrante, que favorece al desarrollo de ambos países. Por otro lado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró que se está valorando mucho el espíritu de colaboración en pro de construir un nuevo orden mundial basado en la paz y la armonía de los pueblos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desmiente y denuncia una manipulación mediática en torno a los acuerdos logrados en la mesa de diálogo entre el gobierno y las oposiciones. Durante su programa televisivo con Maduro Más, confirmó la reanudación de los diálogos con sectores de la oposición y denunció la filtración de información sobre los acuerdos pactados. Además, el mandatario instó a no dejarse manipular por publicaciones de prensa, debido a que Venezuela actuará de acuerdo a las leyes establecidas en la Constitución del país. Los diálogos habían sido pausados en el 2022 debido a que la oposición no cumplió con los acuerdos establecidos referentes a la liberación de fondos que serían destinados a programas sociales y atención a los servicios básicos. Estás dañando el acuerdo. Nosotros, con ética, con honor, hemos respetado todo el proceso.
Ellos viven de filtrar información por debajo, para manipular, para mentir. Por distintas razones tratan de mentir, de manipular. Yo solamente digo, si van a respetar los acuerdos que se han conversado, se han consensuado y se han firmado, dejen de mentir y de manipular. Lo mejor que puede haber en una conversación es seriedad, honestidad, ética, transparencia. Pudiera decir muchas cosas más, pero soy un hombre de palabra. Y al día de hoy, a esta hora, refrendo la palabra comprometida allí, en las conversaciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los que filtran información sobre los acuerdos pactados lo hacen con la intención de desestabilizar al país. Así lo explicó. Y si vamos a conversar y hemos llegado a acuerdos, yo no puedo tratar de filtrar información y sacarla por la zurda mintiendo, manipulando. Porque estás rompiendo el acuerdo. Estás dañando el acuerdo. Estás embasurando el acuerdo. Quienes sacan estas falsas filtraciones y arman todo un aparato internacional a través de medios y redes nacionales e internacionales para mentir, están metiendo una puñalada por la espalda a las negociaciones, conversaciones y acuerdos que ya se han firmado. Asimismo, el mandatario venezolano aseveró que está trabajando para hacer justicia contra quienes filtran información de los acuerdos pactados en los diálogos de paz con el sector de la oposición. No mientan, no mientan, no mientan. Venezuela está trabajando, sí, muy seriamente por hacer justicia, por hacer justicia. Y seguiremos avanzando, seguiremos avanzando. No digo más. Porque respeto los acuerdos. Pero si no cesan de manipular y de mentir, tendré que decirlo todo. Todo lo que hay que decir. Solamente le digo al pueblo de Venezuela, tenga la fe y la confianza absoluta de que jamás avalaré ninguna ilegalidad. Las instituciones de Venezuela se respetan. La ley de Venezuela se respeta. La constitución de Venezuela se respeta. Y el fascismo en Venezuela no pasará. Solamente le digo, a la mentira no te vistas que no va. Sencillo. Y en Colombia comienza a regir el cese al fuego bilateral por 3 meses fijado entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC. Hernán Tovar nos amplía a esta hora todos los detalles relacionados con el tema. Hernán, estamos contigo. Janet, un saludo para ti, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Efectivamente, a partir de la instalación oficial de la mesa de diálogos entre el Estado colombiano y las disidencias de la autodenominada Estado Mayor Central, comenzó a implementarse precisamente este cese bilateral al fuego que comenzará a partir del día de hoy. Unos diálogos que están atravesados por varios acuerdos, entre ellos el principal, aseguraron en esta mesa, es el respeto a la población civil. Lógico, la implementación del cese al fuego, varios objetivos, entre ellos el respeto a la vida en todas sus formas, promover la pedagogía y la participación de la sociedad civil, de la gente, cesar el fuego y las operaciones militares, crear sobre todo situaciones para el cambio territorial, y ahí es muy importante porque se están pensando planes sobre todo en la sustitución de cultivos ilícitos, los campesinos que están desarrollando esta clase de cultivos de uso ilícito, eso tiene que cambiar, le están dando una nueva perspectiva a esta situación, la participación desde los territorios también es muy importante en estos acuerdos. También hay que decir que hay 12 protocolos que se firmaron para regular y reglamentar, así como el cese bilateral al fuego, que allí están involucrados
organismos internacionales, las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, los mismos representantes del EMC e integrantes de las fuerzas militares. Compromisos específicos, entre ellos el respeto al proceso electoral y la no intervención en el desarrollo actual precisamente de este proceso, que recordemos, el próximo 29 de octubre se desarrollará en todo el país. En ese contexto, decir que lastimosamente el mismo comisionado de paz, a través de su cuenta social, de su cuenta social X, aseguró que se presentó una anomalía en relación a la retención de 3 personas. Esto en la vereda San José, en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Exige por parte del Estado Mayor Central el respeto a la vida de 3 personas, David Mosquera, Johan Valencia e Ismael Arroyo. Exige su pronta liberación. Lastimosamente se presentan estas cosas en este contexto, en el contexto donde hoy se comienza a desarrollar el cese al fuego, y en ese sentido exige el Alto Comisionado para la Paz que se liberen a estas 3 personas lo más pronto posible. Y algunos sectores, causa conmoción, causa impacto, porque precisamente hace pocas horas se comenzó a desarrollar este proceso y este diálogo, se instaló esta mesa de paz y se conoce esta noticia que, según las comunidades negras del Valle del Cauca, aseguran que estas personas fueron retenidas el pasado 15 de octubre. Así que no se entiende cómo se puede desarrollar un proceso de estas características todavía con situaciones de violación al derecho internacional humanitario. Vamos a esperar cómo se va desarrollando esta situación. Lo que sí va a pasar es que se va a ir desescalando el conflicto en los territorios, y los más beneficiados, lógico, van a ser las comunidades étnicas, indígenas, población afros y campesinos, que son los que viven el rigor del conflicto en el país. Janet y televidentes. Muchísimas gracias, Hernán, por acercarnos a todos estos detalles. Atentos a la información, y nos vamos desde Colombia hasta Brasil, donde la Comisión Parlamentaria presentó su informe final, donde acusa al expresidente Jair Bolsonaro como el autor intelectual de los ataques contra las instituciones del Estado del 8 de enero. En el documento presentado por la senadora Elician Gama, se afirma que los ataques de los simpatizantes de Bolsonaro a los ministerios del Tribunal Supremo Federal buscaron en todo momento debilitar los sistemas de control de la constitucionalidad y de la defensa de la democracia. El informe final pide que el expresidente Bolsonaro sea imputado por la práctica intencionada en los delitos de asociación para delinquir, violencia política, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado. Las investigaciones realizadas, los testimonios recogidos, los documentos recibidos permitieron llegar a un nombre en evidencia y a varias conclusiones. El nombre es Jair Messias Bolsonaro, como se verá en las siguientes páginas. La democracia brasileña fue atacada. Las masas fueron manipuladas con las huellas dactilares del discurso de odio de las milicias. Se utilizaron para discriminar el miedo, descalificar a los opositores y promover ataques al sistema electoral. Las fuerzas de seguridad intentaron corromperse u obstruirse y anular las elecciones. Se dio un golpe de Estado y finalmente se produjeron actos y movimientos desesperados para tomar el poder. Fueron alentados. Es obra de lo que llamamos bolsonarismo. Y en la recta final de las elecciones generales del 22 de octubre en Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezarán un acto por el Día de la Lealtad Peronista. Nuestro corresponsal, Santiago Corey, nos amplía. Santiago. Muchas gracias. Los cierres de campaña en Argentina se llevan adelante por parte de las y los candidatos a la presidencia del país. 5 días faltan para que los ciudadanos vayan a las urnas del próximo domingo 22 de octubre,
en todo el territorio nacional, y es por ello que hasta el jueves se pueden desarrollar actos como el que hoy va a realizar Unión por la Patria, con Sergio Massa de candidato presidencial, quien en el estadio Julio Humberto Grondona, en el partido de Avellaneda en Buenos Aires, se mostrará junto a integrantes del espacio político y sindicalistas. La fecha elegida no es casual, el acto se dará en el marco de un recordatorio muy importante en materia de revisionismo histórico, como es el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, ya que en 1945 se produjo una movilización popular multitudinaria en rescate del entonces coronel Juan Domingo Perón por parte de cientos de miles de obreros que colmaron la Plaza de Mayo. Bueno, hoy Massa se va a mostrar junto a Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien el domingo irá por la reelección. El evento se va a desarrollar en la cancha de Arsenal de Sarandí, escenario que ya fue protagonista de encuentros con la militancia, como en el 2017, cuando Cristina Fernández de Kirchner lanzaba por entonces Unión Ciudadana y se postulaba, por lo menos en el anticipo, para ser legisladora nacional. Bajo el lema Todos y Unidos para hoy, los organizadores esperan que acompañen entre 35.000 y 40.000 personas, de acuerdo a la capacidad que alberga el espacio, y el mensaje que daría Massa en su discurso estaría orientado a señalar que él es el único candidato que tiene perfil de presidente, la unidad, la integración federal sobre conformar un gobierno de unidad nacional y a los hechos llevados adelante en el último tiempo como ministro de Economía para paliar la crisis en trabajadores luego de las elecciones primarias. En tanto, los opositores que representan a los sectores de derecha también mueven su agenda preelectoral. Milei de la Libertad Avanza prepara su cierre de campaña para mañana en un mismo microestadio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hizo su acto de cierre en agosto, mientras que Bullrich de Juntos por el Cambio está de recorrida por las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. Esto es para intentar captar votos, todos con el objetivo de ganar en primera vuelta, pero ante la paridad que se prevé, asegurarse un lugar en el balotaje que se desarrollaría en el mes de noviembre. Los saludo desde Buenos Aires. Adelante ustedes. Saludamos también, muchísimas gracias, Santiago. Y en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel discutió asuntos sobre la situación actual de la sociedad cubana durante su participación en el programa La Mesa Redonda. El mandatario expresó que las ilegales medidas estadounidenses están dirigidas a todas las naciones con valores humanistas. En términos económicos, Díaz-Canel reiteró que las pymes no tienen una construcción neoliberal, sino que están basadas en la justicia social y en la defensa de la soberanía del país con bases de igualdad económica para el pueblo cubano. El presidente enfatizó que cada proyecto es implementado con precaución para evitar riesgos en los aspectos sociales y económicos de la nación. Nosotros estamos viviendo una situación de máxima presión. Nos han puesto en una situación de máxima presión, de asfixia económica, para provocar el colapso de la revolución, para fracturar la unidad entre dirección y pueblo, para negar la obra de la revolución. Y eso está expresado en la persecución financiera, en el recrudecimiento del bloqueo. Vamos a la información deportiva y está con nosotros Verónica Castro para ampliarnos los detalles. En nuestro estudio la recibimos. Verónica, adelante. Gracias, Yané. Vamos a comenzar entonces rápidamente nuestro segmento deportivo aquí en nuestra Conexión Global. Comenzamos con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque la temporada 2023-2024 llevará el nombre de Miguel Cabrera. En una rueda de prensa que tuvo lugar en el terreno de juego del Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada en Caracas, el presidente de la LBBP, Giuseppe Palmisano, anunció que la campaña venidera del béisbol venezolano será en honor a uno de los mejores jugadores en la historia de Venezuela, Miguel Cabrera, el cual será homenajeado en cada uno de los estadios que visite el Maracayero. También se anunció algunas modificaciones en el reglamento, como la utilización del reloj para lanzadores y bateadores, con el que se intenta acelerar el ritmo del juego y que arrojó muy buenos resultados para la Major League Baseball.
Pasamos ahora a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de la FIFA 2026 y es que este martes se llevará a cabo la fecha 4 de las eliminatorias que iniciará con el encuentro entre Venezuela y Chile. La selección de Venezuela, que viene de igualar 1-1 ante Brasil en un partido histórico, recibirá en el Estadio Monumental de Maturín a Chile, que venció como local 2-0 a Perú. El encuentro está pautado para disputarse a las 17 horas de Venezuela. Los chilenos marchan en la quinta posición con 4 unidades tras un récord de una victoria, una derrota y un empate. Mientras que el Vinotinto ha tenido uno de los mejores arranques de eliminatorias de su historia, sumando también 4 puntos y buscará esta tarde dar un golpe sobre la mesa. Y en el Estadio Centenario de Montevideo, la selección de Uruguay recibirá la visita de Brasil a partir de las 21 horas local. Los charrúas vienen de sacar un importante empate ante Colombia en un partido donde Darwin Núñez igualó las acciones al minuto 90+1, mientras que la canariña se vio sorprendida por Venezuela empatando en casa 1-1 y buscará redimirse en este partido. Los uruguayos se ubican en la cuarta posición de la tabla general, mientras que Brasil, que perdió su invicto, es segundo con 7 unidades. Hay que destacar que el árbitro del compromiso será el venezolano Alexis Herrera, que tendrá la difícil tarea de impartir justicia en el partido más importante de la jornada. Y en los otros partidos del día tenemos que Paraguay buscará su primera victoria cuando reciba a Bolivia. Ecuador tendrá un difícil encuentro ante Colombia y cerrará la jornada el partido entre Perú y Argentina. Y así finalizamos nuestro segmento deportivo. Ahora vamos contigo, Janet. Muchísimas gracias, Verónica. Cultura de inmediato. Inició la 24ª edición del Festival de Música Antigua Luminiscencia Barroca en el Templo de San Francisco Javier en Tepozotlán, México. Con melodías y ritmos sacros, el Festival de Música Antigua, Luminescencia Barroca, auspiciado por la Secretaría Cultural de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, junto al Museo Nacional del Virreinato, dieron comienzo al programa con el primero de 7 conciertos titulado Las Tres Caracas del Barroco, a cargo del flautista Horacio Franco y el clavecionista Daniel Ortega. Esta edición 2023 del festival marca la cuenta regresiva para el 60º aniversario del Museo Nacional del Virreinato en 2024. Con el objetivo de difundir la música de la época virreinal, el festival ofrece conciertos, coloquios, entre otras actividades, todos con sede en el Templo de San Francisco de Javier, durante los restantes fines de semana de octubre. Bajo el sello de Luminiscencia Barroca, se interpretarán composiciones sacras y profanas de Europa y Nueva España de los siglos XVI, XVII y XVIII. Tras su apertura se dio lugar al concierto de cantos de las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquitos, Ya hay Jesucristo, a cargo del coro y orquesta barroca, Los Tonos Humanos. En cuanto a este próximo fin de semana, el sábado 21 y domingo 22, se realizarán los conciertos de El Amor y Otros Tormentos, interpretado por el contratenor Saúl Mayen y Sara Raquel Flores al piano. Entre Ninfas y Tormentos, Música de los Afectos, por la Camadería, bajo la dirección de Javier Hernández Tagle. Mientras que para los días 27, 28 y 29, el ensamble Jacaras desde Polonia, bajo la dirección de Piotr Zaleski, ejecutará danza y canciones de la antigua Iberoamérica, seguido de la maestra Verónica Pérez Altamirano, quien llevará la batuta de Arcadia Ego, con música del siglo XVI al XVIII, conformando al programa Tres Siglos en Dos Mundos. Y finalmente, Yurev Vivero dirigirá Aditirambo con la interpretación Negrillas y danzas indígenas Huaves, bajo el título Cacao. Llegamos así al final de esta conexión global por Telesur. Gracias por informarse con nosotros. Manténgase al tanto de esta señal.